As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Better to be king for a night than schmuck for a lifetime. Your silence is terrible. Pray, but I'm lost. Hoy en De los Resumos y lo más, la filmografía de Martin Scorsese. Primero les cuento un poco de su vida, sin mucho detalle porque no es el objetivo del video, solo aspectos fundamentales que van a ser importantes en sus películas. Martin Scorsese nació el 17 de noviembre de 1942 en Nueva York y se crió en Little Italy, barrio con mucha violencia, mucha mafia y mucha iglesia. Como era petizo, flacucho y asmático, no podía hacer deportes ni jugar en la calle, entonces pasaba sus días o en el cine o siendo monaguillo en la iglesia. Como el asunto de la iglesia no le copó mucho, dedicó su vida al cine aplicando algo que había aprendido en el barrio. La gente solo respetaba a los mafiosos o a los curas. En este humilde video voy a intentar descubrir cuál es su mejor película. No me voy a basar solo en mi opinión, sino en la opinión de críticos, espectadores comunes, páginas de cine, premiaciones, taquilla y legado. La idea es descifrar matemáticamente cuál es la mejor película de Scorsese, centrándome solo en las que dirigió, no en las que produjo, y solo en las de ficción, no en los documentales. Dicho esto, para hacer este video me volví a ver todas las películas de Scorsese, así que mínimo meter un me gusta al video, y mínimo pegar una suscribida, y mínimo pegar una comentada y bueno, ahora sí, empiezo con su filmografía. La primera película la hizo en 1967 y se llamó I Call First, aunque después se llamó Who's That Knocking At My Door, y está protagonizada por Harvey Keitel, el primer actor fetiche de Scorsese. Así como Duel es la piedra fundamental de cine de Spielberg, como bien expliqué en el video de su filmografía, que si no los vieron se los dejo ahí arriba, esta película es la piedra fundamental de Scorsese porque acá toca sus tres grandes temáticas: la violencia en las calles, la culpa católica y el cine. Y también tiene su cuota de amor imposible, algo que va a aparecer bastante en la filmografía de Martin, porque la película trata de un muchacho muy católico que se enamora de una mina y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando la piba le cuenta que años atrás fue violada por su exnovio. El personaje de Harvey Keitel se recalienta, pero no con el violador, no, sino con ella, con la mina. La culpa de haberse dejado violar y cree que eso la convierte en una pecadora. Al final parece que termina recapacitando, acepta casarse con ella, pero le dice esto. I understand now and I forgive you. Forgive me? Yes, I forgive you and I'm gonna marry you anyway. Esta película es la piedra fundamental de Scorsese, pero probablemente la película más importante de su filmografía sea su segunda, Boxcar Bertha. Esta película la hizo por encargo, contratado por el productor Roger Corman. Boxcar Bertha fracasó básicamente porque es una cagada y Roger Corman lo agarró a Scorsese y le dijo: escúchame Scorsese, no importa que sea mala, vos tenés que sacar película como chorizo y llenarte de guita. Que era más o menos lo que hacía Corman, ¿no? Porque capaz que en un año te dirigía 2 o 3 películas. Scorsese pudo haber seguido ese consejo, pero por suerte lo agarró otro amigo y maestro, el gran John Cassavetes, y le dijo: escúchame Martin, la película esa Boxcar Bertha es una mierda, vos tenés que hacer tus propias películas cuando y como quieras. Scorsese siguió ese consejo y en 1973 hizo Malas Calles, la primera película con el sello Scorsese, donde vuelve a trabajar con Harvey Keitel y vuelve a tocar la temática de la culpa. El personaje de Harvey está metido en el mundo de las mafias callejeras y siempre que puede se infringe dolor, una forma de expiar sus culpas. Pain in hell has 2 sides. The kind you can touch with your hand. Algo que va a hacer también Jake La Mota en Toro Salvaje, que después de fajar a su mujer y de fajar a su hermano porque cree que tiene un amorío, Jake se va a dejar cagar a trompadas por su oponente en la pelea de box. También lo hace Max Cady en Cabo de Miedo antes de violar a la mina, y también lo hace Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street. De hecho, el fuego es algo muy importante en Scorsese, pero ninguna película es más importante que La Isla Siniestra, donde el fuego es el elemento que nos marca el mundo ficticio en el que vive DiCaprio. Pero no es momento de hablar de La Isla Siniestra y quizás no lo sea nunca. Es momento de hablar de Malas Calles. Cuestión que Harvey Keitel cree que Dios le dio una misión, la de cuidar a su amigo. Y él no puede cumplir con esa misión y eso le genera culpa y la necesidad de infligirse dolor. Pero nadie recibe tanto el llamado de Dios como uno de los personajes más famosos de la filmografía de Scorsese, el mismísimo Jesús, en La última tentación de Cristo. Toda la obsesión de Scorsese con la religión católica la va a plasmar en esta película. Acá conocemos la historia de Jesús, un carpintero que hace cruce para los romanos y que de un momento a otro empieza a enloquecer. God loves me. I know he loves me. I want him to stop. I can't take the pain, the voices and the pain. Jesús no sabe muy bien si todo lo que pasa es producto de su locura o es un verdadero llamado de Dios, pero lo único que tiene claro es que si es un llamado de Dios, él no lo quiere escuchar. Y esto a la Iglesia Católica no le gustó una mierda. ¿Cómo que Jesús no quiere seguir la misión de Dios? ¿Estamos todos locos? Pero tranca, Iglesia Católica, porque la cosa sigue. Llega el momento de la crucifixión, otro concepto que a Scorsese le gusta muchísimo. Llega el momento de la crucifixión y ahí Jesús recibe su última tentación. El diablo le da la oportunidad de seguir su vida como una persona común y ahí Jesús se baja de la cruz y vive como cualquier otro mortal. Aunque bueno, después vuelve. Pero lo importante de la película es este texto. Their only hope is the resurrected Jesus. I don't care whether you're Jesus or not. The resurrected Jesus will save the world and that's what matters. I created the truth out of what people needed and what they believed. If I have to crucify you to save the world, then I'll crucify you. Scorsese pareciera no estar en contra de las creencias católicas, pareciera estar en contra de los símbolos, y eso creo que lo deja más en claro casi 30 años después con Silencio. Acá vemos como en Japón los japoneses van por ahí matando cristianos, pero antes le dan la oportunidad de negar su fe pisando una figura religiosa, y los tipos prefieren morir antes de ofender a Dios, aunque en realidad prefieren morir antes de pisar un pedazo de madera. Acá Scorsese expone lo absurdo de los símbolos en ciertas creencias. El personaje de Liam Neeson tiene que aceptar pisar una figura de Jesús para salvar la vida de otros hombres. Con La última tentación de Cristo, con Kundun y con Silencio, Scorsese nos habla de las dudas sobre la religión y la culpa que eso nos puede generar. Por otro lado, en Silencio está el personaje de Andrew Garfield, que quiere salvar a los cristianos y no entiende cómo Dios no hace un carajo para ayudarlos, hasta que finalmente cree que Jesús se manifiesta ante él y ahí se convierte en un mártir y resiste con aguante todas las torturas de los japoneses hasta que más o menos se convierte en Jesús. Jesús, en La última tentación de Cristo, es un Dios que quiere ser una persona común, aunque la mayoría de las películas de Scorsese tratan de personas comunes que se creen dioses. Y para seguir hablando de esto hay que volver para atrás, mucho para atrás, volver a 1976. Love him. Con Malas Calles, Scorsese logró cierto prestigio en el mundo del cine, pero esa película es importante porque ahí conoció al amor de su vida, Robert De Niro. Y en 1976 hacen juntos la primera gran obra de Scorsese, Taxi Driver. I'm standing here. You make the move. You make the move. It's your move. Taxi Driver narra la historia de Travis, un ex veterano que después de la guerra no se pudo reinsertar en la sociedad. Su vida cambia cuando un compañero le dice que se tiene que conseguir un arma, y ahí Travis siente un llamado divino. No. Pero antes de seguir, quiero destacar muchísimo esta escena por cómo Scorsese narra con un objeto lo que está pasando por la cabeza del personaje. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Cabo de Miedo, en Gangster de Nueva York y en otras tantas. I thought you would have heard today at your offices. Pero volviendo a Taxi Driver, Travis cree que su misión es salvar la ciudad de Nueva York. Primero intenta matando al candidato a presidente y como no puede, mata a los prosenetas. Travis es un antihéroe, casi como Scorsese mismo, porque Taxi Driver fue su primer película nominada a los Oscars, pero perdió contra Rocky. Y a ver, yo amo Rocky, amo toda la saga y amo Stallone, pero es obvio que Rocky es una película muy inferior a Taxi Driver. ¿Pero qué pasa? Taxi Driver trata de un paria que no se puede reinsertar en la sociedad, un tipo racista, medio facho, que termina cagando a tiros un montón de gente, mientras que Rocky trata de un buen hombre que gracias al esfuerzo y a la disciplina logra triunfar y cumplir sus sueños. Es una película mucho más Hollywood, es una película mucho más Oscar. Acá Scorsese se dio cuenta que siempre iba a ver a la industria desde afuera. Sus películas no son las más taquilleras, no son las que ganan Oscar, no son las que la gente quiere ir a ver en familia y no tienen finales felices. Los protagonistas casi nunca pagan sus crímenes, el de Taxi Driver se convierte en un héroe, el Rey de la Comedia escribe un libro que es un éxito, el del Lobo de Wall Street sigue en la misma, ni siquiera con New York, New York, que es una comedia musical pero tiene ese toque oscuro y violento scorsesiano. Ah, y hablando de New York, New York, Scorsese no suele usar música original en sus películas, salvo contadas excepciones, y una de ellas es New York, New York, película que no le fue para nada bien, pero su tema principal quedó en la historia y es para mí el mejor tema de la filmografía de Scorsese. Como dije, las películas de Scorsese no son para toda la familia, un poco por las temáticas, otro poco por el vocabulario y otro poco por la violencia. Hay mucha violencia en las películas de Scorsese, siendo Joe Pesci el personaje más violento de la filmografía de Scorsese. Volviendo a Taxi Driver, esta es la película mejor puntuada en Rotten Tomatoes y por eso equivale un punto en la carrera por ser la mejor película. Además es la mejor puntuada en Metacritic y ganadora del Palma de Oro en Venecia, así que ahí tenés otro punto más. Scorsese se lo critica mucho que las películas son muy largas, que mira que larga que es esta película, larguísima. Y bueno, sí, casi todas están arriba de las 2 horas y media y varias arriba de las 3. Pero cuando Scorsese agarra un personaje te cuenta desde sus inicios, casi cuando es un nene, hasta su final, casi la muerte, el auge y la caída. Y donde mejor se ve esto es en su segunda obra maestra, y para eso hay que ir a los 90. Scorsese contó que se crió en un barrio lleno de mafiosos, que veía por la ventana cómo esos tipos hacían lo que querían, eran los reyes de la calle. Él, de chico, quería ser mafioso por el respeto que recibían. Y Buenos Muchachos pareciera contar qué hubiese pasado si Martin Scorsese se hubiese dedicado a la mafia. En Buenos Muchachos podemos ver todos los recursos técnicos y narrativos que Scorsese usó y va a usar en casi todas sus películas. Los símbolos religiosos, los movimientos de cámara, los espejos, los zoom, los flashes endiosando personajes, la imagen que se congela para presentar un personaje, la música disociada de la acción. La narración en off. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Before I ever ran a casino or got myself blown up, Ace Rothstein was a hell of a hand. Y los planos secuencia, todos los planos secuencia, destaco 3. El de Buenos Muchachos, con Ray Liotta entrando con la jerba en el teatro y mostrando el poder que tiene, saludando a todos al punto de que le dan su propia mesa. El de Malas Calles, con la pelea. Y el de Gangster de Nueva York, que nos muestra el transcurso de una guerra desde que la gente se enlista hasta que vuelven muertos en un cajón. El mejor plano secuencia de la filmografía de Scorsese. Pero con respecto al auge de la caída, que es lo que me trajo a hablar de Buenos Muchachos, casi todas las películas de Scorsese están centradas en un hombre que conocemos desde joven. Este personaje tiene una ambición muy clara y poco a poco llega a cumplir su objetivo para que después la ambición lo consuma y lo empuje a su inevitable caída para terminar en un final agridulce. An average nobody get to live the rest of my life like a schnook. Y como dije, son hombres. ¿Qué pasa con las mujeres en las películas de Scorsese? Bueno, básicamente no pasa nada. Sus personajes femeninos más importantes son Lorena Bracco, Buenos Muchachos, que se enamora del Rey Liotta, lo acompaña en su crecimiento y con el tiempo se da cuenta de lo despreciable que es y lo deja. Sharon Stone en Casino, que se enamora de De Niro, lo acompaña en su crecimiento y con el tiempo se da cuenta de lo despreciable que es y lo deja. Kate Blanchett en El Aviador, que se enamora de DiCaprio, lo acompaña en su crecimiento y con el tiempo se da cuenta de lo despreciable que es y lo deja. Margot Robbie en El Lobo de Wall Street, que se enamora de DiCaprio, lo acompaña en su crecimiento y con el tiempo se da cuenta de lo despreciable despreciable que es y lo deja. Vera Farmiga, Los Infiltrados, que se enamora de Matt Damon, lo acompaña en su crecimiento y con el tiempo se da cuenta de lo despreciable que es y lo deja. Bueno, basta. Todas estas relaciones hombre-mujer tienen un mismo final: la violencia doméstica. Esto es siempre el punto de giro de sus personajes masculinos, el momento sin retorno. Y casi siempre esta violencia doméstica tiene a los hijos como espectadores, como en El Lobo de Wall Street, que la discusión más fuerte con la esposa termina con DiCaprio agarrando a la hija, metiéndola a la fuerza en un auto para después ponérsela contra una pared. Ese es el momento en el que el personaje no puede caer más bajo. Básicamente ese es el rol de las mujeres en las películas de Scorsese, una compañía del hombre protagonista, salvo en Alicia ya no vive aquí, pero para eso tenemos que volver a los 60. Alicia ya no vive aquí es la cuarta película de Scorsese entre Malas Calles y Taxi Driver, de la época en la que Martin seguía haciendo películas por encargo. Acá se la encargó la mismísima protagonista, Ellen Burstyn, que también es la mamá de Linda Blair en El Exorcista. Acá seguimos la historia de Alice, una mujer que cuando enviuda se va con su hijo a otra ciudad a empezar de nuevo. Ahí conoce a varios dueños de bares que la tratan como la mierda y a Harvey Keitel, que empieza siendo un tipazo para volverse un hijo de puta en 2 segundos. Es difícil encontrar acá el sello Scorsese, pero Helen no quería ser una chica Scorsese, quería ganarse el Oscar a Mejor Actriz y se lo ganó. Y además se gana el premio a la mejor actuación femenina en la filmografía de Scorsese. Scorsese no le habrá dado lugar a las mujeres en sus ficciones, pero sí en sus documentales, porque gracias a él conocí a Frank Lebowitz, de las personas más graciosas de este mundo. Les recomiendo mucho la serie documental Supongamos que Nueva York es una ciudad. Y hablando de mujeres, casi me olvido de mencionar a Thelma Schumacher. That's right. La montajista de casi todas sus películas. Gracias a Thelma tenemos montajes ágiles. Mrs. Benson Mingott sent out invitations summoning everyone to a formal dinner. Gracias a Thelma tenemos cambios abruptos de ritmo. Why? Gracias a Thelma tenemos peleas épicas en Toro Salvaje. Definitivamente el de Toro Salvaje es el mejor montaje de la filmografía de Scorsese. Pero volviendo a Buenos Muchachos, esta es la película de Scorsese mejor puntuada en Letterboxd, y eso equivale a un punto. Y en una encuesta de la Rolling Stone que incluyó críticos y espectadores, también ganó Buenos Muchachos, así que otro punto. Y además ganó el León de Plata en Venecia, así que otro punto. Y se merece un punto por el legado que dejó. Buenos Muchachos es un antes y un después en el cine de gángster, en el cine de mafiosos. El cine de mafiosos no volvió a ser el mismo después de Buenos Muchachos. Y obviamente, sin la existencia de Buenos Muchachos, no existirían Los Soprano, que además de contar con muchos actores de Buenos Muchachos, está profundamente inspirada en esa película. Así que otro punto para Buenos Muchachos. Y además tiene mi escena favorita de toda la filmografía de Scorsese, cuando los tres, después de matar a un tipo, van a la casa de la mamá de Joe Pesci, que entre paréntesis es la mamá de Scorsese en la vida real, y se tienen que quedar ahí con ella charlando y comiendo mientras el muerto está en el baúl. ¿Did Tommy ever tell you about my painting? No. Look at this. It's beautiful. I like this one. The dog, one dog goes one way and the other dog. Después de Buenos Muchachos se estrena Cabo de Miedo, su primera película super taquillera y la primera película de Scorsese que vi en mi vida. Pero la oleada taquillera de Scorsese llega con Gangster de Nueva York, cuando conoce al segundo amor de su vida, Leonardo DiCaprio. Pero ¿qué pasó con Robert De Niro? Bueno, para eso hay que volver para atrás. I'm talking about this. De Niro y Scorsese eran la dupla perfecta. El director era obsesivo y el actor de método. Para Taxi Driver, De Niro trabajó de taxista unos meses. Para New York, New York aprendió a tocar el saxo. Para Toro Salvaje subió de peso y aprendió a boxear. Para El Rey de la Comedia aprendió stand-up y probó a acosar estrellas para entrar en personaje. Mucho laburo, todos peliculones, pero también todos fracasos en taquilla. Porque ya te dije, la película de Scorsese cuenta en realidades que la gente no quería ver en ese momento. Te muestran Nueva York de una forma sucia y perdida, a diferencia de, por ejemplo, Woody Allen, que te muestra Nueva York de una forma idílica y hermosa. Pero por poner un ejemplo, Toro Salvaje Scorsese decidió filmarla en blanco y negro para diferenciarse de otra película de boxeo que se iba a estrenar por esa época y que ya le había cagado la vida años atrás, Rocky 2. Obviamente Toro Salvaje es infinitamente superior a Rocky, o sea, los planos, los símbolos, las peleas, todas filmadas con una mirada artística diferente. Pero la gente no tenía tantas ganas de ver la historia de un boxeador violento que le pega a su familia y encima en blanco y negro. Tenía más ganas de ver un boxeador buen tipo que finalmente cumple su objetivo a todo color. Querían ser un Rocky Balboa antes que un Jake La Mota. Pasó lo mismo con El Rey de la Comedia. ¿Por qué la gente querría ver la historia de un acosador de estrellas que encima triunfa? El público estadounidense de esa época no estaba listo para Martin Scorsese. Con El Rey de la Comedia la relación de Niro y Scorsese se pudre un poco. De Niro quería que la película fuera un poco más comedia y Scorsese la hizo muy dramática y oscura. Entonces, ¡pum!, a la mierda la dupla. Así Scorsese hizo After Hours, El Color del Dinero y La Última Tentación de Cristo sin De Niro. Aunque para esta última sí lo llamó para ser de Cristo, pero bueno, no pasó. El papel se lo quedó el gran Willem Dafoe. Vuelven a trabajar juntos en los 90 para hacer Buenos Muchachos, Cabo de Miedo y Casino, y ahí sí dejan de trabajar juntos para siempre. Bueno, para siempre no, no importa. ¿Por qué dejan de trabajar juntos? Bueno, supongo que porque un poco la relación se agotó y otro poco porque Scorsese lo cambió por un chiquito más joven. Y acá sí, con Gangster de Nueva York aparece el gran Leonardo DiCaprio. Leo DiCaprio es el mejor actor. Leo DiCaprio se ríe a los gritos. Leo DiCaprio, como él no hay dos. Él venía a ser de uno de los más éxitos del cine, Titanic, pero estaba encasillado en actor carilindo. Tuvo que venir Scorsese a demostrarnos que DiCaprio es uno de los mejores actores del mundo con las 5 películas que hicieron juntos: Pandillas de Nueva York, El Aviador, Los Infiltrados, La Isla Siniestra y El Lobo de Wall Street. La dupla Scorsese-DiCaprio fue una relación muy simbiótica. DiCaprio, que tenía popularidad, ganó prestigio, y Scorsese, que tenía prestigio, ganó popularidad. Y ambos ganaron mucha plata porque la dupla era bien pero bien taquillera, y las historias igual de oscuras que en su otra etapa, pero mostradas de forma más livianas y coloridas. Por ejemplo, en El Aviador, que la fotografía tiene todo un juego de colores y saturación muy diferente a Taxi Driver o El Rey de la Comedia. Por eso, El Lobo de Wall Street fue su película más taquillera en la filmografía, y eso merita un punto. Lo que hace acá DiCaprio en El Lobo de Wall Street es definitivamente la mejor actuación masculina en la filmografía de Scorsese, porque DiCaprio es el mejor actor. Y 2 puntos para Los Infiltrados, que además de ser la mejor puntuada en IMDb, también es la película con la que Scorsese se gana el Oscar a Mejor Director. Martin Scorsese. Y así llegamos a la última parte de su vida. Everybody put here as a date when he's gonna go. That's just the way it is. Al principio del video te dije que Scorsese tiene 3 grandes temáticas. Ya hablé de las primeras 2, ahora toca hablar de la tercera. Va, en realidad hay muchas temáticas, pero no entran en un solo video, porque bueno, también está la traición. To live is a monster. Casi todos los personajes se terminan volviendo traidores, y principalmente traicionan a su gente. Ray Liotta en Buenos Muchachos se vuelve un soplón y los manda a todos en cana. DiCaprio en Lobo Wall Street los manda a todos al muere. Judas, el traidor más traidor de la historia universal. Igual, Los Infiltrados, todos una manga de traidores, del primero al último. Pero indiscutiblemente la traición más dolorosa es la de Frank a Jimmy Hoffa. Pero para eso hay que hablar de su última película hasta la realización de este video. Scorsese tiene 2 películas que hablan directamente de cine, que es El Aviador y Hugo, pero para mí su última película, hasta ahora, que es El Irlandés, también habla de cine. Pero para eso hay que sobreanalizar un poco. Pero bueno, sobreanalizamos. Hay 2 escenas que resumen todo lo que Scorsese quiso decir con esta película. Una es esta, donde el personaje de Joe Pesci, que fue uno de los mafiosos más temidos de Estados Unidos, ni siquiera puede masticar un pedazo de pan. Y otra es esta, donde la enfermera no conoce a Jimmy Hoffa, que en los 70 era el tipo más conocido de Estados Unidos. ¿Y qué carajo tiene que ver esto con el cine? Puede tener que ver con el cine o con cualquier otra actividad, pero de lo que habla es del paso del tiempo y del olvido. En Twitter y en Instagram hizo unas encuestas para ver cuál era la favorita de Scorsese, y la gente se indignaba. Indignadísima la gente, porque las películas más nuevas ganaban sobre las viejas. Civilization is crumbling. Y El Irlandés habla precisamente de eso. Ya casi nadie se acuerda de Toro Salvaje, pero todos se acuerdan del Lobo de Wall Street. Y seguramente dentro de 30 años nadie se va a acordar del Lobo de Wall Street. Obviamente hablo de un público estándar, no de todos. No te ofendas, amigo cinéfilo. Los que tenemos entre 30 y 50 años somos como Homero entrando a la tienda de discos. En viejitos. ¿Viejitos? Pero si aquí están todas las mejores bandas. Y los que tienen menos de 30 sepan que les va a pasar a ustedes. Y te va a pasar a ti. Habiendo repasado toda la filmografía de Scorsese, llegó la hora de responder la gran pregunta: ¿cuál es su mejor película? Taxi Driver cosechó hasta ahora 3 puntos, mientras que Buenos Muchachos ha cosechado 4, Los Infiltrados 2 puntos y El Lobo de Wall Street 1. Pero hay más puntos, porque mi película favorita de Scorsese es La Última Tentación de Cristo, y como es mi video, eso equivale a un punto, aunque no sirve para nada. Toro Salvaje recibe 2 puntos porque es una de las películas favoritas de Coppola y de Bong Joon-ho. Y en una encuesta que hice en Instagram donde votaron más de 100.000 personas, la ganadora fue El Lobo de Wall Street, así que otro punto. Pero en Twitter la ganadora fue Taxi Driver, poniendo un empate entre esta y Buenos Muchachos. Pero, Taxi Driver es una de las películas favoritas de Tarantino, así que eso es un punto para Taxi Driver, y también es una de las películas favoritas de David Fincher, así que también es otro punto para Taxi Driver. Así que por consenso popular, Taxi Driver se corona como la mejor película de Martin Scorsese. ¡Felicitaciones! Scorsese hizo 25 películas de ficción, 16 documentales, produjo series, videoclip, y con 78 años sigue trabajando más que cualquiera de nosotros. Es más que un director de cine, es un autor, y uno puede identificar que una película es de Scorsese incluso sin saber que es de Scorsese. O capaz que te confundís cuando ves una copia de Scorsese, pero eso no es culpa nuestra. And now it's all over. Esto fue la filmografía de Scorsese resumida y más. No te vayas de acá sin pegar una me gusteada, una suscribida, una comentada. Recomendadme otros directores para analizar su filmografía, y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.